Golpe a Golpe es traído a ustedes por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como somos. El sábado pasado en Las Vegas se dio una de las peores decisiones de los últimos años que hemos observado. Tim Bradley arrebata el título mundial de peso welter a Manny Pacquiao y lo hace realmente sin haber desarrollado en el cuadrilátero un boxeo superior al de su rival, en este caso Manny Pacquiao. Juan Manuel, lo que observamos es que salió Tim Bradley a intercambiar golpe por golpe con Manny Pacquiao, lo que era pues un acto imprudencial debido a la pegada de Pacquiao. Y fue superado pues prácticamente los primeros 7-8 episodios, al final mejoró, pero nos sorprendió a todos la decisión. Ahora le robaron a Pacquiao, por increíble que parece. Sí, una pelea polémica. Para mí no la sorpresa del año, sino el resultado del año, porque fue realmente casi toda la pelea dominada por parte de Manny Pacquiao. Como lo acabas de decir, yo también lo tenía 8 rounds ganando a 4 de Bradley. Pero bueno, yo creo que la sorpresa para los aficionados y la sorpresa para Bradley también, porque le dieron la pelea que él mismo había dicho antes que no había ganado. Entonces yo creo que ahí se ve que reconoció el resultado de que no había ganado él, el resultado que los jueces dieron no, porque no fue así. Pero bueno, lo importante es que lo reconoció, pero después él vuelve y dice que sí había ganado la pelea. Pero bueno, yo creo que una decisión injusta. Que los aficionados abucharon y estuvieron ahí denegando esta decisión. Pero parece ser que una pelea buena, pero no para ganar Bradley no hizo lo suficiente para obtener el triunfo. Tim Bradley es un peleadorazo extraordinario, ya lo vimos. Mire, aquí está lo que pone Tim Bradley. Ayer en la noche finalmente tuve oportunidad de ver la pelea y siento que hice la pelea toda la noche. Yo gané y esto se explica fácilmente. Tim Bradley no puede salir a autodescalificar su propia victoria. Él dice lo que tiene que decir. Aunque tristemente para él, pues ya había reconocido que no había podido derrotar a Pacquiao justo al término del combate. Pues le dijo a Bob Arum, me quedé corto, es una bestia. Manny Pacquiao, no pude con él, hice lo que pude. Y también hay que darle su crédito a Tim Bradley porque fue elusivo, hizo fallar muchos golpes a Manny Pacquiao, fue valiente, no salió a huir, salió a combatir, se lastimó, tiene una fisura en un pie que muchos le llaman fractura, pero es una fisura, y el otro tobillo también lo tenía inflamado con problemas de ligamentos. Entonces Juan Manuel, peleando lesionado ante Manny Pacquiao, pues cualquiera hubiera dicho en su momento, ¿sabes qué? Estoy lastimado, es justificable, ahí muere, ¿no? Eso es muy bueno, mucho valor por parte de Bradley. Yo creo que hizo una gran pelea, hizo una pelea de boxeo, una pelea del estar esquivando golpes y golpes potentes y peligrosos por parte de Manny Pacquiao, pero parece ser que no le alcanzó a lo que vieron los jueces, a la victoria que él pensaba, que a pesar de que hizo una pelea inteligente, una pelea muy buena, una pelea de estarse cuidando y tirando golpes. Yo creo que lo importante es el desempeño que hizo él, no ser noqueado también, porque Manny Pacquiao buscaba eso. El estar lo puso mal en dos ocasiones, pero el estar buscando Manny Pacquiao finiquitar la pelea, pues no resultó, porque Bradley resultó con un movimiento de cintura extraordinario. Sí, sin duda hizo un gran trabajo Tim Bradley esquivando las andanadas de golpes de parte de Manny Pacquiao. Pero también, a fuerza de ser honestos, aquí no hubo realmente controversia. Vamos a revisar algunas decisiones polémicas del pasado. Esta fue escandalosa. Julio del año pasado, le dan una victoria por decisión a Paul Williams sobre Erislandy Lara. Para que usted se dé cuenta, pues suspendieron a los jueces inmediatamente después de ello. La de Márquez Pacquiao, pues todos vimos lo que sucedió. Le dieron la victoria a Pacquiao injustamente en noviembre pasado. Amir Khan ante Lamont Peterson. El referee estuvo muy estricto con Amir Khan, le quitó puntos y al final le dieron la victoria a Lamont Peterson. Pareciera la distancia también muy controversial. Y esta última de Brandon Ríos ante Richard Abril. Abril supera a Brandon Ríos de manera escandalosa. Le dan la victoria a Brandon Ríos. Y esta última, pues que viene a ser la gota que derrama el vaso, Juan Manuel. Manny Pacquiao supera a Tim Bradley. No hay un rasgo de controversia. Yo no sé si no sabemos muchos observar entonces el boxeo o qué está pasando, pero no hay un rasgo de controversia y le dan la victoria al que menos hizo por buscar el título. Decían que cuando Márquez no pudo arrebatarle el título a Pacquiao en noviembre pasado, pues que el retador tenía que
que ir por la pelea y noquear al campeón. Y bueno, yo no vi que eso sucediera el pasado sábado. ¿Tú sí, Juan? No, ahora fue absurdamente lo negativo a lo que pasó en noviembre, en este caso, cuando yo peleé con él. Ahora Pacquiao hace un gran trabajo, hace una gran pelea, demuestra la agresividad, demuestra el querer ganar el combate y quizás hasta por nocaut. Pero bueno, yo no sé qué clase de jueces están poniendo en las peleas o quién sabe si es que lo hagan en plan con maña, pero yo creo que eso lo tienen que tomar cartas en el asunto y tratar de remediarlo, porque ya no puede suceder. Ya la gente quizás podrá hacer un pago por evento, pero ya se está agotando esta situación en cuanto ven cómo están calificando los jueces y ve qué tipo de pelea están viendo los jueces y calificando de la misma manera, ¿no? Sí, ahora Manny Pacquiao pasa de ser el villano al mártir o al héroe, y con justa razón, porque él ganó el combate. Y ahora ni siquiera se habla de una revancha directa. Se está investigando de alguna manera la Comisión Atlética de Nevada. Aparentemente es un asunto federal, pero tiene autonomía la Comisión Atlética, entonces eso no va a proceder. Lo que sí se puede hacer es transparentar un poquito más el proceso. No poner jueces tan veteranos, estamos hablando de 75, 76 años de edad de estos jueces. Y estamos hablando también de que la Organización Mundial de Boxeo va a revisar el combate. Esto no quiere decir que le van a quitar el título a Bradley para dárselo a Pacquiao. Lo más que puede ordenar la OMB es una revancha directa, pero no le va a quitar la victoria a Tim Bradley, para no confundirnos. Vamos a escuchar qué es lo que dice Bob Arum, porque ahora sí, alzó la voz. You know, a lot of people said, and it hurt me deeply, that this was to my benefit, because then I would do a rematch and I would make more money. Well, that's baloney, because nobody's going to buy a rematch. I'm not going to do a rematch. And we are going to have Pacquiao fight in November. And I guess the leading candidate is Juan Manuel Marquez. That's what Manny said, that he would like to fight in Mexico City. And Fernando Beltran, my partner from Zanfa Promotions, is seeing what support we get from the government, what support we get from the arena, the guarantees. And I would love to do a big fight in Mexico City in that beautiful new arena. O sea, por el momento Tim Bradley está descartado, que descanse, que sane de sus piernas y posiblemente se haga la cuarta entre Pacquiao y Márquez en noviembre, ya veíamos en la nueva arena Ciudad de México, y el que gane con Tim Bradley para el próximo año. Juan Manuel, finalmente todo parece indicar, decíamos, eres el gran perdedor justo al término del combate del sábado, porque no se va a hacer la revancha entre Márquez y Pacquiao, y ahora resulta que indirectamente te cae el balón botando. Resulta, y yo tampoco me esperaba esa noticia, ahorita la estoy viendo, la estoy escuchando, pero bueno, yo creo que es algo pues bueno para el boxeo, ¿no? Dejar claro quién es mejor entre Pacquiao y yo y ver después qué posibilidad hay, quizás el vencedor de esa cuarta pelea puede enfrentar a Bradley, ¿por qué no? Nosotros hemos demostrado que Manny Pacquiao nos ha ganado y sería otra buena oportunidad de volverlo a demostrar. Y qué bueno que sería que sea aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Para mí sería grandioso poder pelear con Pacquiao para mi gente y yo creo que sería un gran gusto poderlo hacer y entregarles, ¿por qué no?, una victoria que ahora sí sea real, que los jueces me levanten la mano y quizás que la gente vea lo que pudo haber pasado en las otras tres peleas. Sí, porque tranquilamente, con combates tan cerrados, bien pudieras estar 3-0 contra Manny Pacquiao y Manny posiblemente no hubiera sido la figura que es hasta el momento. Ahora, a fuerza de ser sinceros, también Manny Pacquiao podría estar 3-0, aunque pues tiene dos victorias y un empate. Pero bueno, ahí está la posibilidad, no es un hecho, no hay papeles firmados, no hay contratos firmados. Es una gran posibilidad, como dijo Bob Arum. Y normalmente el promotor hace lo que quiere el peleador. Y Manny Pacquiao reconoció en Golpe a Golpe que lo que pretende es enfrentarte en noviembre próximo. Así que si Manny Pacquiao está convencido de ello y en la Ciudad de México, en esta nueva arena, pues no se puede dar por hecho, pero ya es muy cercana la posibilidad, Juan. Posiblemente, como lo dices tú, posiblemente está la pelea que para mí sería de mucho gusto poder pelear y por qué no poder mostrar. Yo creo que de eso pido mi limosna yo. Entonces, si es que habíamos pensado que la pelea con Pacquiao Bradley y la decisión me iba a perjudicar, mira, salió resultando pero, que no. Pero ahora, Juan, ¿qué va a pasar contigo? Porque ¿cuándo peleaste? ¿En abril? En abril.
¿No vas a pelear hasta noviembre? No, se habla que la fecha de julio se cancela. Uh-huh. Estamos entrenando, nosotros ya llevábamos mes y medio para esta pelea de julio. Ya se cancela por completo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que voy a estar entrenando un día sí, un día no, pero estar listos para noviembre. Yo creo que la distancia no se pierde y lo importante es que ya tuvimos una pelea en abril, que es mucho tiempo de diferencia de abril a noviembre, pero bueno, yo creo que lo importante es seguir entrenando, preparándote, y yo creo que ya con mira, si es que esa posible pelea contra Pacquiao se va a realizar, buscar otra vez empezar a hacer técnica de boxeo, hacer defensa con peleadores de guardia zurda, ir empezando a agarrar otra vez el ritmo para peleadores zurdos. Yo creo que tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Una última pregunta antes de cerrar este segmento de Golpe a Golpe, Juan Manuel. ¿Viste decaer el nivel de Manny Pacquiao el sábado pasado? ¿Viste que no es el mismo, que es todavía, no sé, no quiero decir más fácil, pero se abre el abanico de pelearle de una mejor manera a Manny Pacquiao porque él esté descendiendo en su nivel? No lo veo de esa manera, yo lo veo bien, lo vimos más agresivo, lo vemos con una gran velocidad y lo vimos, yo creo que como no lo habíamos visto en 2-3 peleas, y yo creo que no lo veo descender, lo veo muy bien, y si es que esa pelea de posiblemente en noviembre, pues hay que prepararse mejor aún, porque sabemos que él quiere recuperar el sendero del triunfo de esta pelea contra Bradley, que ganó, pero que los jueces no lo vieron así. Bueno, pero yo estoy a gusto y no digo que él haya bajado de ritmo. Se mantiene, yo creo que mejor. Perfecto, pues ahí están las declaraciones de Juan Manuel Márquez. Ya nos prendieron las luces, los foquitos, y es hora de hacer una pausa. Manny Pacquiao, por cierto, no está triste. Se llevó $26 millones más el pago por evento. Al regresar, el Canelo Álvarez, su futuro Víctor Ortiz, siempre y cuando derrote a Josecito López. Esto y más al volver en Golpe a Golpe.